Cando que... Bueno, Miguel, enhorabuena por a victoria. Supón que anímicamente isto para o grupo unha inyección potente para seguir aí. Eu creo que o resultado é justo porque para mí o Bergantiños foi superior. Sobre todo na segunda parte. A ver, hablar de justicia en el fútbol lo marcan los goles válidos, ¿no? En este caso, pues hubo uno válido por nuestra parte y ninguno por parte de ellas, pero yo creo que, perdón porque no tengo mucha voz, hay que ser justos y hay que reconocer que yo en la primera parte lo pasé muy mal. Compos fue superior a nosotros, encontró superioridades en todo momento y solo en acciones puntuales fuimos capaces de igualar el inicio de juego del rival. No me hubiese ido satisfecho de aquí si el equipo no hubiese dado la cara o no hubiese demostrado el potencial que tiene. En la segunda parte creo que lo hicimos, ¿no? Y es cierto que siempre te quedas con lo que es la segunda parte y creo que ahí sí que fuimos superiores. Pero yo creo que en la primera parte el Compos nos perdonó la vida. Creo que se pudo poner por delante en el marcador y no lo hizo. Entonces, a partir de ahí, somos dos equipos muy igualados, que sufrimos sin balón y con balón nos sentimos cómodos. Pero defensivamente supongo que estarás contento, ¿no? Pues sí. Sí, porque bueno, incorporamos a Josito hoy al centro de la defensa, porque Prieto estaba tocado y nos estaba dando buen nivel en los laterales, pero no en el centro de la defensa, y él lo sabía y necesitaba un partido así. Creo que tanto él como Yago hicieron un partido soberbio, porque defender a Primo y defender a Segunde y los que vienen de banda de detrás no es nada fácil. Y por algo somos el equipo menos goleado, ¿no? Pero ya te digo, en la primera parte hay que ser justos y creo que el Compos pudo haber marcado un gol. ¿Cómo ves esas jugadas, los dos goles anulados y la falta en ataque que pitan ahora al final de Cardeños? Yo mira, no te sé decir, Rivera me dice que él cree que en el primer gol no hay fuera de juego y en el segundo él dice que no se entera porque es un rechazo del portero, no sabe. El otro, bueno, estamos en lo de siempre. Si tocas al portero, a veces pitas falta, a veces no, tampoco te lo puedo asegurar ninguno de ellos. Dime. Bueno, yo vi dos Bergantiños muy diferentes, el de la primera y la segunda, con dos sistemas diferentes. Pasaste a jugar con 4-4-2 en la segunda parte, yo creo que tiene bastante que ver, no sé cómo lo viste. Sí, a ver, nosotros traíamos el partido muy preparado y solo teníamos la duda de Yago Blanco, de si podía jugar de inicio o no. Nos hubiese variado bastante. Al lesionarse Yago, ya pasamos al plan B. No lo quise hacer al final de la primera parte para no dar pistas y sí lo hicimos cuando salimos en la segunda parte. Creo que tanto Rivera como Rodri se sienten más cómodos jugando con dos puntas. Yo, por mi forma de ser, por mi forma de entender el fútbol, también me siento mucho más cómodo con dos puntas, aunque este año el 4-3-3 nos está dando muy buen resultado. Pero en la primera parte, como tú dices, no, es que no igualamos en ningún momento. El Compos encontraba superioridades en todo momento. Si cogía el balón Tomás, si cogía el balón Segunde, si enlazaban con Primo, no fuimos capaces en ningún momento de igualar en ninguna zona del campo, ni delante, ni atrás, ni en las bandas. Y de hecho, estaba deseando que llegara el descanso del partido. Aquí es más difícil que los jugadores me escuchen, en Carballo me escuchan, porque si estoy en el otro lado grito, pero aquí no me escuchan. Y me fui. En la primera parte estaba, me sentía mal, como entrenador me sentía mal porque no era el equipo que yo quería. No sé la imagen que se ve desde fuera, pero yo entendía que el Compos estaba siendo muy superior y creía que en la segunda parte, si no cambiaba eso, no se iba a ganar. Teniendo en cuenta las alineaciones, parecía que os podíais hacer daño desde un principio, por fuera sobre todo, sí. Rodri contra Saro, Yago contra... Y fue al revés. Y en cambio en la segunda parte hiciste más daño con los laterales que con los extremos en la primera. Sí, sí. A ver, al poner a Jorge y a Dantas por fuera, los laterales de ellos están obligados a seguirlos. Entonces, tanto Aarón como Borja se encuentran todo el carril si sus extremos no lo siguen. En este caso, a ver, es mérito de mis jugadores. No es algo que sí está trabajando, pero es mérito de mis jugadores por aguantar físicamente como ha aguantado hasta el final del partido. Tampoco voy a apuntar de todos los tantos porque tenemos un equipo con calidad y en la segunda parte me voy satisfecho y me voy contento de que el equipo haya demostrado que puede pelear de tú a tú al Compos aquí en San Lázaro. ¿Crees que llegasteis con mejor tono físico al final del partido que el Compos? El gol da mucho oxígeno. Yo no podría medir, sí que es cierto que creo que acabamos bien, pero no podría medir si estamos mejor o no. El gol yo creo que da mucha tranquilidad y da, bueno, lo que nos da a todos, más kilómetros para correr. Lo tenemos hablado,
tú estabas convencido de que el Leganés podía ser campeón. Hoy aquí os ponéis a tres, queda mucho, sí. Pero ahora supongo que te ratificas todavía más en eso, ¿no? A ver, esto es algo que sí. Yo veo que incluso hay gente que le molesta. No sé si... Yo es que no, soy una persona tranquila en ese sentido. No, no me gusta ni ser prepotente, me gusta decir las cosas como las pienso. Yo, con lo que me han fichado, no voy a llegar a mi presidente y decirle vamos a pelear por salvar la categoría, ya tenemos puntos para salvar la categoría, no. Yo he hecho un equipo para mejorar lo que hicimos la temporada pasada y visto con el equipo que estoy entrenando, creo que tengo que intentar pelear por ese primer puesto porque da una ventaja para jugar el playoff. Ahora, es cierto que aquí hay un rival, que es el Compos y el Barco, que está cerca de nosotros también y nosotros que vienen entrando, que lo están haciendo mucho mejor, hasta estos momentos, mucho mejor que nosotros. No que nosotros lo estemos haciendo mal, sino que ellos lo están haciendo muy bien. Y yo compito para mejorar, y yo creo que es bueno. La competencia sana en estas categorías, si tú lo tomas para trabajar y para mejorar, te puedo decir que si yo le llevara 10 puntos a lo mejor al Compostela, a lo mejor no me hubiese dedicado las horas que le dedicas al partido. Y estando por debajo de ellos, pues le tienes que dedicar más tiempo, porque crees que tu equipo está a la altura del Compost y hasta estos momentos ellos están mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces hoy, por lo menos, me voy con la conciencia tranquila por la segunda parte. Por la primera no, estaba jodido. Una vez que sufriste la primera parte, pero para un entrenador de tercera, afrontar un partido de San Lázaro, debería tener que disfrutarlo. No sé si lo pudiste disfrutar o no. Sí, yo, a ver, soy una persona que soy tranquila en ese sentido, pero hoy no estaba tranquilo, realmente. En la primera parte no, lo tengo que reconocer. Soy una persona que me gusta ver las cosas y, de hecho, lo primero que les dije al llegar al vestuario, claro, hay días que a lo mejor tú te puedes enfadar, llegar al vestuario y buscar una reacción de tus jugadores. No, hoy, pues no era el día. Y lo que intentamos es recuperar ese punto de partida del equipo, esos automatismos que tú trabajas día a día independientemente de lo que haga el rival. Y fue lo que intentamos hacer. Y creo que lo conseguimos en la segunda parte, ¿no? La primera, veníamos con la lección aprendida para ver dónde podíamos hacer daño y ellos fueron mejores. No fuimos capaces. Y en la segunda parte, cuando fuimos a lo que realmente nosotros más básico hacemos, creo que lo hicimos bastante bien. Y después que tenemos jugadores muy importantes, aunque hay, bueno, algunos que acabaron, pues estén físicamente bien, acabaron muertos de correr, ¿no? La última mía, ¿cómo estás ahora? ¿Estás aliviado? No sé qué sensación tienes ahora. No, estoy contento por poder seguir peleando el primer puesto al Compos, y lo digo de verdad, con todo el respeto y con toda la admiración hacia lo que es el Compostela y sus entrenadores. Tengo buena amistad con ellos. Bueno, puedo presumir, creo que no me llevo, a alguno le caiga mal, mejor o peor, pero no me llevo mal con nadie. Y yo me lo tomo como competencia sana para mejorar como entrenador. Para mí es una victoria importante, y lo que le dije a Yago al acabar el partido: Yago, me fui vivo en la primera parte, me perdonaste la vida, y en la segunda pues tuve la fortuna de poder devolverte la moneda del otro partido. Pero de verdad que lo digo con toda la humildad y con todo el respeto hacia el Compos, que ya lo vemos. A ver, solo venir aquí ya demuestra que es un club de superior categoría, ¿no? Vale. Pues bueno, gracias. Gracias.